Hola chavales, chavalicos y chavaleicas. Pues nada, ahora estamos jugando al Valheim, un juego que va de supervivencia y de vikingos, y será genial. Así que me voy a poner, creo que por aquí, por el centro. Aquí está, aquí me voy a poner. Vamos a arreglar el croma un poquillo, que está un poco destrozado. Ahí está. Ahora me veis. Pues nada, chavaleicos, aquí vamos y vamos a ver lo que vamos haciendo. Lo chungo es que me va a costar un poco ver lo que escribís, pero vosotros escribís, que lo voy a mirar. Va a ser un poco más chungo. Vamos a ver. Altavoces, Definition, vale, esto está bien. No sé si escucháis el juego. Vale, aquí está. Ahora se ha ido el volumen, mágicamente, hace un ratillo estaba bien puesto, pongo stream y se va el volumen. Es genial. Y ayer funciona perfectamente. Así que si escuchamos ahora, vamos a ver, voy a ver si lo arreglo un poquillo. Voy a sentar aquí en la hoguera. No se arregla. Y la música. A ver, Y la música tampoco funciona. Es genial esto. Todo genialísimo. Vamos a ver si intentamos jugar así sin música. Va a ser chunguísimo, pero bueno. Es lo que hay. Esta vez no tenemos el volumen de aquí. Bueno. Vamos. Vamos a ver si lo podemos arreglar de alguna otra forma. Vamos a ver. Activar ventana. Arreglar fuente. Qué bien, ahora se ve todo esto. Es genial. No me deja. Cago en la leche. Ah, vale, porque esto va lento. No, esto no funciona. No funciona nada bien esto. Vamos a quitar. Vaya paso mierda. Bueno, pues sin sonido y vamos a ver qué tal va. Se escucha muy flojito. Escucha nada. Bueno.
Puedo probar a poner la torre de sonido esta al otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver si funcionará. Este toquecillo, vamos a ver. Que va, no funciona. Pero bueno, a saber a dónde la ha conectado, claro. Solo hay una entrada aquí en el lateral. Que va, no funciona el volumen. Bueno. Vamos a empezar. Este juego va un poquillo de construir una base, de enfrentarse a trolls, ¿vale? En plan mitología nórdica. Y bueno, pues así va. Lo malo es que para ver si estáis escribiendo o no, tengo que poner un poquillo la pausa. Pero bueno, es lo que hay. Y como veis, estaba aquí construyendo lo que es este muro. Así un poquillo en plan para proteger esto, porque me la han liado bastante. Vinieron los trolls, me reventaron el barco. He construido esto así un poco en plan manuelazo, en plan Manuel. Porque no veas. Es una liada cuando te entran los trolls. Empiezan a reventarlo todo y no viene uno, vienen dos. Y tope de gansos. Lo malo es que no voy a escuchar cuando vienen. En este juego, el contrario que el otro, que el Ark Survival, que es el que estoy acostumbrado a jugar, te mueres si no comes. Bueno, en este, en parte te mueres si no comes, pero porque tiene menos resistencia, menos menos salud, menos de todo. Como veis, aquí abajo hay unas tres comidas. Esto va así, haces tres comidas y cada comida te rellena te rellena un poquito, ya sea de vida o de vigor, para que pueda tener más resistencia para correr. Entonces, si no comes, lo que puede pasar, pues es que te revienten. Y aquí estoy un poquillo construyendo lo que es la base, bueno, reformándola, porque me la han reventado unos cuantos trolls. Y vamos a ver si no la revientan ahora. Ahora que la tenemos reforzada. Alexa, stop. Vamos a ver.
Si vienen trolls, ahora mismo hay niebla, pero si vienen trolls, lo vamos a saber enseguida, ya ves. Nos van a reventar a hostias. Hacemos aquí el apañico. No quiere entrar esto. Ahí está. Esto no sé cómo lo pondré. Y vamos a romper otro pino de estos. Ojo, estos pinos, como te caigan encima, te la han liado buena. Te matan. Y si le cae encima a un enemigo, lo mismo, claro. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Mira, ahí viene un enemigo. Que este es un enemigo muy sencillo. Así que no vamos a ponernos ni el escudo. Porque se mata sencillico. Entonces, se trata de esto un poquillo. Vamos a ver. Vamos a poner uno de estos chiquitillos. Ahí está. Vamos para allá. Uy, esto está mal puesto. Eso nos ha hecho daño. Vamos a ver. Esto va aquí, lo mismo. Resulta que es lo mismo que hemos hecho antes.
No, no es lo mismo. Ahora salió bien. Cada vez que bajo así me rompo los quesísimos, ¿sabes? Y nos falta el núcleo de madera. Lo bueno de este juego es que aquí tienes un portal que lo hemos enlazado con otro sitio donde nos hemos cargado un monstruo. Y entonces es genial, es genialísimo. Entonces aquí tenemos madera de la buena también. Madera noble. Ojos de grisusco. Núcleo de madera. Esto es lo que necesitábamos. Uy, pero nos hemos llenado demasiado. Así que vamos a dejar un poquito de madera por aquí. Y nos va a llamar estos esqueleticos que los necesitamos. Nos podemos llevar casi todo. Núcleo de madera. Aquí hay núcleo de madera por un tubo. Si necesitamos más, vamos aquí, que tenemos de sobra. Ya, ahí se ha posado una golondrina. Bueno, pues vamos ahí. Lo dejamos así tal cual. Así tal cual está bastante bien. Pero ¿cuánta hemos consumido? Núcleo de madera. Tengo de sobra. Habla, vale, porque eso está aquí. También otro requisito. Esto que es la mesa de. La mesa de herramientas, pues si nos alejamos mucho. No podemos ponerlo. Entonces es un poquillo una chapuzada. Vamos a ver. Lo vamos a dejar tal que aquí. A que nos llegue. Según veo, de noche es mejor irse a dormir de noche, que si no sería buena. Aquí hay una litera porque mi hermano está jugando con mi hermano pequeño, que también le da mucha caña al Valheim.
Y le va botando. Aquí se ve un poquillo apagado, pero bueno. Esto ya que está hecho, vamos a poner aquí las escaleras en condiciones. Ahí está. Aquí ahora que recuerdo, esto lo tenía que haber puesto en elevado, porque si no, no voy a ver nada. Así que tendré que volver a, tendré que romper esta estructura y rehacerla. Y he roto lo que no debía. A ver si se puede yo desde aquí poner la piedra. Vale, por lo menos he puesto la piedra. Me falta piedra aquí. La vamos a recoger. De por aquí. Vamos a ver si encontramos la piedra. La piedra prometida. Mira, hay una piedra. Bueno, hay unas cuantas. ¿Ves? Como os decía, vamos a comer. ¿Ves? Esto es una comida. Esto es otra comida. Y esto otra comida. Solo podemos hacer tres comidas. Se nos va a romper el pico antes de coger el otro. Ahí está, ¿eh? Se nos ha roto el pico y le estamos pegando puñetazos a la roca. El rocaje vivo. Entonces, así va la cosa. Vamos a coger las mieles de las abejas. Esto hubo también un ¿cómo se llama? Un ogro, no, un monstruo se me coló por aquí y me destrozó entero los cultivos y los panales también me los destrozó. Los panales los he podido recuperar, pero los cultivos me los hizo mierdica. Vamos a ver, vamos a reparar esto y vamos a ver qué tal vais por el chat. Esto es un poquito chapuzada, como lo estoy haciendo de momento. Tendré que buscar el mejor método. De momento, así va la cosa. De momento hoy lo probamos así. Me he quedado sin resistencia.
Activamos el poder que nos da resistencia, ¿eh? Que no nos da, no te creas que nos da otra cosa. Y aquí hemos dejado toda la piedra, así que nos volvemos porque no nos cae más. Escogemos la piedra que nos gusta. Y la colocamos tal que así. Vamos a ver. Vamos a colocarla bien porque si no es una liada. Así. Vamos a poner primero esta chiquitilla, que no nos da. Faltan requisitos, falta más piedra. La que nos hemos dejado ahí. Y no hemos podido recoger todo. Vamos a ver. Vamos a poner otra vez la piedra chiquitilla esta. A ver, está ya aquí encajada. Y ponemos la piedra grande. Que va a encajar aquí perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner esto así al ras. Vamos a ver si lo pongo yo bien.
Ahí está, vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a saltar aquí para coger nuestras maderas que se han quedado ahí enganchadas. Vamos a ver. Vamos a ponerlo tal que así. Con esto lo terminamos de rejuntar. Yo creo así, así es como lo vamos a juntar. Es un poco chapucero, pero bueno, es lo que hay. Esta estructura vamos a quitar, que nos sobra. Ahí estamos, quitamos esta piedra. Vamos a ver qué tal vais por el chat. Nadie ha dicho nada. Habían dos, ha ido uno. Bueno, esto es un poquillo chapuzada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es los primeros ajustes. Vamos a poner la escalerica. No, a ver si esto se lleva a escalar de nada.
Voy a tener que tapar esto porque si no. Y ahí vamos. Vamos a colocar esto, la pedrada viva. Ahí está. Si no ponemos esto bien, luego nos revienta. Cuando viene un troll, nos la lía cantidad. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ahorrar esto. Estas madericas las hemos ahorrado. Ya que ahí no hacía falta. Ahí sí que hace falta un poco de estructura, porque si no se nos va todo abajo. En este juego la estructura es muy importante, sí. Si no lo pones bien, se viene todo abajo y no la lía. Vamos a ver, esto tenemos que hacer la forma de esta. No sé hacerlo desde abajo o desde arriba. Porque es que apenas llego ya. Creo que ya tenés que hacer aquí una plataforma. Para poder hacer. Pues así baratica, ¿eh? Vamos a hacerla. Ahí está. No veas que no llega. Está llega perfecto.
Esta por aquí no me voy a colar. Es raro, no ha venido un liante de esos. Un troll por aquí. Esperemos que nos vengan rapidico. En mucho tiempo. Me la ha liado. Me la han liado. Lo mismo vienen los trolls, que vienen otros, que no veas. Uf, es una liadísima. Mira, a ver, 102 días, día 102. Que son los días que yo he jugado de días del juego, no días de, no días reales. Ahí está. No veas la lo enrevesado que lo he puesto yo por aquí. Ahí viene un enemigo furtivamente. A liarme la parda. Está haciendo destrozo justo en la puerta. ¿Qué sinvergüencería es esta? ¡Toma pa'l pelo! Me está haciendo ahí sinvergüencería en la puerta, ¿eh? Por aquí no me puedo colar. Bueno, pero lo vamos a tapar por si acaso. Que queda feo. Esto es un poquito chapuzada. Uy. Vamos a dejar así, en plan manueleo. Vamos a ampliar ya que estamos. Este tramo.
Este lo vamos a quitar, si no, no puedo hacer bien el acople. Ahí he enganchado bien. A ver, ¿el enemigo se habrá ido? No, sigue ahí sinvergüenceando. Vale, ya nos falta madera. Vamos a quitar esto. Uy, hay un temblor. Cuando hay un temblor, la cosa no va bien. El barco sigue bien, menos mal. Y faltan requisitos ya. Nos falta maderísima. Uy, tenemos que comer ya porque si no, nos la lían. Ahí está. Vamos a ver, estos son hayas. Lo chulo es que, digo, lo chungo es que los hayas los planté justo arriba de la casa. Antes había una vallica de madera, ahora como es de hierro no me preocupa tanto. Pero algún daño estructural hará. Hay que tener cuidado cuando se rompe. Vamos a aprovechar para coger fruta de esta y piedra.
Y aquí tenemos toda la movida liada. Son mejor desde arriba. Aquí ya empieza a complicarse la cosa. Ya no nos queda madera. Así que vamos aquí. Vamos a ver cómo va el chat. Nadie dice nada. Se ve que Valheim no tiene. Espera, tampoco hemos anunciado nada. Son 40, son las 7 y 40, así que vamos a dejarlo aquí. Se me ha pasado un poquillo la hora. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:45 de la tarde. Y bueno, chavales, lo vamos a dejar justamente aquí, al laico del portal. Se nos ha pasado la hora, hemos sido un poquito justicos hoy y tal y cual. Así que siempre más y mejor. Y con este gol terminamos. ¡Seguimos!